Los vecinos del Águila Real, habitantes de la estepa y el monte mediterráneo, están ocupados en sus quehaceres diarios. El conejo es una de sus presas habituales y se mueve abundantemente por estos territorios. La elegante abubilla se despereza y se dispone a buscar alimento. El pollo de este año también se mueve sobre la plataforma de su amplio nido. Estamos en mayo y su aspecto es sano y bien nutrido. Uno de sus progenitores vuela en busca de alimento para su aguilucho glotón. A pesar de las amenazas que se ciernen sobre esta especie, el águila real todavía sobrevuela nuestros cielos zaragozanos. En el informe del año 2023, publicado por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Alfranca, centro de referencia aragonés, se registraron 75 ingresos de águilas reales. Estas cifras recogen tanto animales encontrados muertos como aves heridas que se llevan al centro. Es imposible calcular la cifra real de mortalidad de estas aves. Muchos de ellos mueren sin ser detectados, principalmente por colisión contra aerogeneradores, electrocuciones, disparos o venenos. Algo más tarde sorprendo a la madre tumbada junto a su cría. Aunque es consciente de mi presencia, se queda acostada con ella, protegiéndola. Regreso en el mes de julio y me encuentro con un pollo muy cambiado. Ha crecido y sus plumas oscuras ya cubren la mayor parte del cuerpo. La madre me ve y decide marcharse del nido. El pollo se ve sano y bien alimentado. Dormita tranquilamente apoyado en la pared rocosa de su hogar.
Los vecinos de las águilas siguen con su vida. El calor del verano empieza a apretar en la estepa y el monte mediterráneo. Un chaparrón de hace una hora deja un charco en mitad del camino que los paseriformes, como estos pardillos y verdecillos, aprovechan para saciar su sed. Los adultos de Águila Real vuelan planeando, escrutando el terreno en busca de posibles presas. Dejo al pollo descansando y volveré a visitarlo en unos días.